¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de XDefiant. Os voy a dejar un gameplay de fondo probando este fusil. Es el primero de los DMRs, creo que es una variante de la SCAR. Y la verdad es que es un fusil del que poca gente está hablando y la verdad es que pega toñas vastísimas. Voy a jugar con él, llevo, nada, tres accesorios, los tres primeros que se desbloquean, la empuñadura, la mirilla y creo que un accesorio de culata. Y poco más, o sea que va prácticamente por defecto y vais a ver que la verdad es que es un arma que funciona muy bien. Con el agente de fuego además hace muy buen combo porque, bueno, al dejarles en llamas pues puedes ir pegándoles un tirito, luego otro y demás, ir bajándoles vida y así siempre matarlos de dos tiros, que al final es donde coge fuerza este arma. Así que nada, os dejo con la partida, ya veréis que es un muy buen arma y que poquito a poco le voy pillando el truco. Y a la izquierda y la mina nos da la info si vienen por la derecha. Evita que el equipo enemigo lleve el paquete a la zona de entrega. En la izquierda. Ahí está. Acabarás en el otro mundo. Al final de la partida que se puedan hacer emotes. Puede que lo acaben haciendo. Al final los emotes están ahí y lo darán un poquito más de juego, yo creo, de aquí en futuro. Ahí le fallo. ¿Qué me regalas para los 50 meses? Un abrazo, tío. Un abrazote. Corriendo en lateral, me cuesta mucho darles con este arma, no sé por qué. Hay algo que no me cuadra. Está bien, ¿eh? No me está disgustando. Ya os digo, para los cuatro accesorios que llevo en ella. Lo he visto. Vale. Ah, se va a salvar, ¿no? Por un pelo. Reponiendo munición, cubrí. Pues bastante fácil este match, ¿no? Estoy por dejarles avanzar, solo por jugar un poquito más. Joder, mira el sniper. Huevo frito y hacer. Qué rico los huevos fritos, comida sencilla, facilona. Yo me tenía que haber hecho nachos hoy para comer, no me los he hecho. O sea, para cenar. Ay, ay, me ha pillado. Elvis, mátalo. A ver, que me joden el KD. No dejes que los malos entreguen su puñetero paquete. Eso es todo. No he usado la habilidad todavía. Va una granada. El paquete se envuelve en la dirección adecuada. Hacia atrás. Esto que ha perdido. ¿Nos ha muerto? Fuck. Fuck, 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 fuck. Un poquito jodido ahora mismo. Está un guau. Si me hubiese cargado la ultra un pelín antes. Ay, qué pena. Podría haber liado la de Dios, ¿eh? Todo es ultra genérico. Morirá dentro de un mes. Yo creo que no, porque le da caña. Le planta mucha cara a Call of Duty. Y la gente de Call of Duty está un poco hasta los cojones. Ah, entonces. El equipo enemigo está casi en el punto. Me fijé, el primer sniper se menea más. El M40, el que parece un M40, es el sniper bueno. Ese sniper es una pasada. Vale, hasta la última, o sea, la estapa.
Han pasado, al final. Fuera. Qué bien el sonidito de matar, qué gustito da. ¡No! Yo lo quisiera jugar, pero eso me tira para atrás. Bueno, lo puedes probarlo. Si... En un mes no va a estar muerto este juego, no creo, ¿eh? Porque Ubi le ha metido bastantes billetes y no creo que... Porque, joder, ¿quién le ha intentado hacer la competencia a Call of Duty? Ironside, que era un free-to-play de una empresa indie. O sea, te quiero decir, esta es la primera vez que una empresa AAA se toma la molestia de intentar... Joder, me quitan la ulti así, tío. De intentar plantarle cara a COD. Vamos a ver qué tal. Yo creo que no lo van a dejar morir. Le van a dar caña... Y yo creo que el feedback que están recibiendo ahora mismo es muy positivo, con lo cual eso también les motiva a seguir queriendo metiéndole pasta. No, me mata. Vale. La habilidad de mierda, tío. No está mal el arma. O sea, no es meta este arma ni por asomo, pero... A ver, estoy low. Ubisoft sacó Hyper Escape para pelear contra... Sí, cuando lo sacó era para pelear contra los Battle Royale. Cuando estaba PUBG, estaba Fortnite, esto, o sea, había una cantidad... Estaba Apex Legends, había una cantidad de juegos de... De estos de... Bueno, estaba Warzone, es que había una cantidad de juegos de... Centrados en los Battle Royale, bárbara. Entonces Hyper Escape, pues claro, fracasó. Igual que fracasaron un montón de juegos de ese estilo. Pero Call of Duty, ¿a quién? ¿Sabes qué competencia hay en COD? Es que nadie le hace la competencia a Call of Duty. Hace siglos. A ver, que me voy a morir. El diseño, el sonido de este juego es la hostia. En plan, cada vez que matas da mucho gustito. Pues habla de que llevo racha de 8, pero nos vamos a quedar aquí, yo creo. No sé si arrastro la racha a la siguiente fase. El paquete está dando mal. Creí que había uno ahí, no sé, me pareció oírlo. No, la piña. Por Dios. Tío, por puta malicioso, tenía que haberme parado. Buah. Battlefield era la competencia, no. Battlefield era un juego diferente. Battlefield no tiene nada que ver con Call of Duty. No, es como si me dices que la competencia de Counter Strike es Team Fortress. No, sabes, es que no son juegos ni parecidos. No, yo hablo de un clónico, o sea, un juego que sea igual, dominio, asegurado, o sea, un clónico. Battlefield, tenías vehículos, es que no era un clónico ni por asunto. Battlefield era el otro shooter en su día. Y Battlefield siempre ha sido mucho más casual que Call of Duty, mucho, mucho más casual. Battlefield, en todo caso, me puedes decir Halo competía con Battlefield. Ahí sí te lo compro, y aún así Halo era solo para Xbox, o sea, tampoco... El único shooter que le veo vida a la larga es Valorant. Joder, Counter Strike, cabrón. Counter lleva la cresta de la ola, sí. Counter y Valorant son los. Pero porque son shooters competitivos. Es la movida. Joder, como odio que se pongan ahí. El problema de Call of Duty, de Battlefield y tal. O de este juego mismo es que no son competitivos. Por eso os digo que Ubisoft, si hace un buen trabajo con las rankeds de este juego, puede hacer un. Puedo hacer algo mejor con Call of Duty. Porque le puedo meter competitivo al juego.
juego. Porque el Competi de Call of Duty yo no oigo hablar de él nunca. O sea, muy bueno, no le veo. Yo creo. Igual que no oigo hablar de las casuals de Counter-Strike nunca, yo nunca hablo, oigo hablar de Competi de COD. Estamos casi en el punto de control. Esto quema de lo lindo. Ay, la triple ahí. Hemos llegado a un punto de control, no parece. No, que me mata. Estoy mal. Haciendo limpieza. La época dorada de COD ya pasó hace años. Sí, por eso que... Ojo, ¿eh? También que ahora mucho... Mucho de lo... O sea, mucha de la razón de que un shooter triunfe o no es en parte por los streamers, ¿eh? Youtubers. Si un streamer le da caña... Morir. ¡Ay, no se muere! Porque tiene 120 de vida y la otra se cura. Todo mal. Pero es que esto va a ser GG en breve. La época dorada de Battlefield también murió, sí. Hombre, Battlefield último dicen que está bastante bien, ¿no? Pues este arma... Este arma ni tan mal, ¿no? Como odio esa puta habilidad. Como no la pare. Me lo quitaron. Nos acercamos a su punto de avance. Estamos llegando al final. ¡Ay! Sigue moviendo ese paquete, casi en el punto de control. No sé, son opiniones. A ver qué tal, ¿eh? Habrá que ver cómo evoluciona el juego. GG. Opa, te voy a echar. Tu trabajo ha dado sus frutos, colega. ¿Qué hora es? Ahora echamos una más. Habrá quedado en MVP, sí, ¿no? Sí que elige bien. Increíble. ¿Cuánto queda al final? Joder, 41 pepos con la nota, ¿eh? Ahí está, ¿eh?